su amigo, se hicieron socios, crearon una empresa. Ella como esposa, ella como profesional se dedica a generar campañas para empresas y generar todo su, ¿cómo le dicen? Su imagen Su imagen corporativa, ¿no? corporativa, ajá. Desde el eslogan, desde la Todo, frase, todo, 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 todo. todo. Yo me dedico a eso. Pero resulta ser que cuando le digo a mi esposo que sí, que voy a participar, voy a apoyarlo, pero ¿cuánto me van a pagar? Se indignó El esposo. el esposo y se sintió súper ofendido porque dice, Claro. ¿cómo me va a cobrar mi esposa por un proyecto Que es mío. que es mío y que es para nosotros, ¿no? Ajá. Y a partir de esa publicación, que si ahí te la mandé el Lacho, así tal cual, los comentarios son a favor y en contra, Marlene. Es que sí está polarizado Porque el tema. dicen, hay unos que dicen, pues si es su trabajo y a eso se dedica, que cobre. Y hay otros comentarios que dicen, pues si es su esposa, ¿por qué le va a cobrar si el beneficio es para los dos? Sí, o sea, y de pronto yo me perdí también en los comentarios porque yo Una de pronto disyuntiva. dije, oye, tiene razón el que dice que le cobre porque es su trabajo y a eso se dedica. Pero y de pronto había otros comentarios que decían, pero ¿cómo le va a cobrar si es su esposa? Y si tienen éxito en la empresa, el éxito es para los dos. No, Ahí ahí, va, ah, güey, ¿no? no, no, Dice, no, no, pero si le no, va bien a no, él, no, si no, le va no, bien a él, le va a ir bien también a la no, esposa. no necesariamente. Y ahí Porque se generó la ese. otra parte voy a decir, no tengo capital, pero ¿sabes qué? Necesito que tú hagas esta parte importante de la empresa porque es de gran importancia y a través de tu trabajo puede detonar de una manera mucho más fuerte esta empresa. Entonces, no te puedo pagar. Pero lo que yo sí puedo hacer es cederte un par de acciones para que tú tengas representatividad en la empresa y esto sea un trabajo conjunto de equipo. Pero no te pago, o sea, te integro. Y ahí viene, y pero fíjate, Yo eso es lo que haría. el primer, o sea, por lo que se hace viral esta publicación Ajá. de este medio, es por el hecho de que el esposo se indignó, Marlene, y lo dice ella, mi esposo se indignó porque no pensó que No es yo para le menos. fuese a cobrar. Claro. Cuando ya él me planteó por qué se enoja, y yo le digo también que ese es mi trabajo, Claro. o sea, como que sí llegamos a un punto de acuerdo, pero como que El sentimiento, La la herida herida ahí quedó quedó. abierta. Ay, sí, claro. Y entonces ahí quedó la pregunta abierta para todos los demás. Y hoy me salta y me hace mucho ruido con lo que pasó con Samuel García, con su esposa y con el INE, que dice, pues la esposa le debió haber cobrado. ¿No? Al menos para el INE está claro, le debió haber cobrado por sus servicios. La No. bronca es que no es pa, No, no no es. lo sé, no lo sé, ¡Ah! porque acá estamos hablando de dos cosas diferentes. Acá estamos hablando de un trabajo y aquí estamos hablando de la exposición, del posteo de imágenes donde salen inclusive Pero los dos el juntos. trabajo de la esposa de Samuel García, no quiero decir la esposa de Samuel García, ¿cómo se llama la esposa de Samuel García? Está Mariana. Mariana, El Mariana. trabajo de Mariana, porque no es denostarla, ni mucho menos. El trabajo de Mariana, Marlene, es ese, el de ser influencer en redes sociales, a eso se dedica. Sí, ese es su trabajo. Ella vende, todo lo que ella hace lo vende, tal cual. Hay marcas que quieren trabajar con ella. Y ahí es donde dice el INE, ah, pues si esa es su chamba, que te cobre. Para el Sí, INE lo tiene claro. está complicado, pero no sé, está complicado el tema. Usted que nos escucha, usted que nos sigue en redes sociales, si su esposo va a poner un negocio y le dice, voy a poner una pastelería y usted es pastelera, ¿le cobraría? ¿No? O si usted De es. por sí las relaciones personales son muy complicadas y le sumas el tema de los negocios, el tema se complica un poco A ver, más. Marlene, si tú tuvieras a un esposo y tu esposo fuese el mecánico de un taller mecánico y te cambia el aceite, ¿no te indignaría que te cobrara por cambiarte el aceite? No me estés No, albureando. no, de verdad, no por checarte el aceite, por cambiarte el aceite, Marlene. Pues no, es parte Ese es el punto, de pues. equipo. Pues sí, pero pues Yo no ahí. le cobro por servirle de comer, ¿no? Pues no, pero pues. Mira, si fuese tu trabajo ser un restaurante, tú, Marlene, tú fueras la dueña del restaurante y llega tu esposa a comer, ¿le cobrarías el platillo? ¿Tú sí? No. No lo sé, no lo sé, es complicado. Ya de por sí el tema, el tema de pareja es complicado y le ¿Y sumas métele más dinero? ingredientes. No, gracias. Vamos a la pausa. Mientras tanto, usted analícelo y déjenos sus comentarios en el 99 34 18 36 45 y desde luego en nuestra transmisión en vivo. Piénselo, piénselo. El dinero.